Buenos días, familia. Miren aquí. Encontré una ranita, miren. Miren, ahí anda, mira. Ahí está la ranita. Ay, me da horror. Miren que anoche la miré. Estaba dormida ahí en las hojitas esas de ahí. Estaba bien hecha bolita. Y ahorita la vine a buscar y ya no la encontré y anda ahí en las otras plantas, pero me da horror. Siento que me brinca encima, pero ¿dónde se fue? Ahí está. Ahí está todavía, miren. Ahí está muy tranquila ella. Esta es la ranita. Acá se anda cubriendo del frío en la casita. Hay quien... ¡Ay, ya brincó! ¡Ay, ay! ¿Quién sabe para dónde brincó? ¿Quién sabe para dónde brincó? Pero sí me da horror. Ya me voy mejor para afuera. No me voy a brincar encima. ¡Uy, uy! Mejor me salgo porque capaz que me brinca encima y me da horror. Pero por ahí anda. Ahí en esos, en los geranios esos. Ahí se quedó. Pero sí me da horror. Me gustaría mejor sacarla porque... Si no, no entro tranquila aquí a mis plantas sabiendo que ella está aquí. Entonces sí me gustaría sacarla, pero a mí me da miedo. Bueno, no me da miedo, me da mucho horror. Muchísimo. Y pues sí, mire a ver mis plantas a ver si necesitan agua. Y pues no, creo que están bien. Creo que no necesitan agua por ahorita. Estoy mirando que ese tulipán va a abrir una flor ahí. Miren. Ahí tiene la esa lista para abrirla. Pues estoy buscando a ver para dónde anda la rana, pero... Ya no la vi. Ya no la vi a dónde brincó. Y esta flor ya la acabó. Ya se terminó. Y pues sí. Aquí ando. Viendo la ranita. Y andan trabajando. Esta gente madrugó a trabajar otra vez. Las máquinas ahí paradas esperando por trabajar. Así es, familia hermosa, el día de hoy es día sabadito 26 de octubre y vamos camino, vamos a ir a comprarnos un caldito porque se nos antojó un caldito ahorita en la mañana, como ya amanece fresquecito. Vamos a hacer un caldito para echarnos una botanita al rato, si Dios quiere. Vamos a traer el otito, que ya tienes el otito, Ana. Sí, vamos a traer calabacitas, otra ejote. El ejote me gusta a mí, Ana. ¿Te acuerdas de agarrar ejote? Aquí vamos, pero caímos al tráfico. Buenos días, familia. Feliz y bendecido día. Son las 10:45 exactamente de la mañana. Y vamos a comprar carne para hacer un caldo de res. Le digo al gallito, vamos, que tengo muchas ganas de un caldito de res. Tenía ganas de un caldo de mojarra con camarones o un caldo de res, pero mejor vamos a agarrar para el caldito. Así que vamos a ver si encontramos carne buena. Miren, aquí están las máquinas. Aquí es un trabajo muy grande que están, ya tienen tiempecillo aquí. Había mucho pino antes aquí, ¿verdad, Héctor? Sí, era puro pino todo eso. Estaba bien feo. ¿Quién iba a pensar que ahí iban a hacer trabajo? Pero A miren, construir ya algo. todo cambiado, ajá. Mira qué bonito se ve allá. ¿Qué es eso? ¿Esto es para que Una nazca pasto? laguna ¿O esa. es una laguna? Ajá, y ese es para que no se lave la tierra. Le ponen ahí, tiene, hay semilla abajo para que nazca. Cuántas cosas hacen, miren. Cómo hacen cambiar todo, de ser ahí todo un cerro, un montón de pasto, de monte, ahora van a hacer eso, ¿no? Y el Muchos hospital tan árboles. grande que hicieron en ese lugarcito, esto que se veía tan chiquito, Eso, ¿verdad? ajá, había una esquinita ahí como Ahorita les vamos a abandonada. mostrar este hospital que todavía no lo acaban, me da bien. Todavía no. Es una esquinita que había ahí como abandonada, que no había nada y de repente fincaron un hospital grandísimo ahí. Y pues aquí vamos a Garner, aquí vamos rumbo a Garner. Y pues es sábado hoy. Les estaba mostrando en la mañana que anoche encontré una rana allí en mis plantas. Estaba muy aguazapadita ahí en una hoja de una planta. Y ahorita en la mañana fui a verla, según dije, a ver qué anda haciendo. Y no la encontré. Y después volví a regresar porque traigo la curiosidad. Y ya la encontré que anda ahí muy de traviesa en las plantas. Pero le digo al gallito que mejor la saque porque a mí sí realmente me da horror. Héctor me dice que ahí la deje, que pobrecita, para que se cubra el frío, sí, pero. Digo, nunca voy a poder entrar a gusto a cuidar mis plantas, digo, porque a mí me da horror, siempre me han dado horror las ranas y los sapos. No es que me dé miedo, pues no hace nada, pero me da horror. Y no me siento a gusto saber que está ahí, mejor le digo, Sientes que te sácala. va a brincar. Sí.
Es que se, ahorita se brincó y se me quedaba mirando como que me iba a brincar y ay no. Y le digo, mejor sácala. Les digo, ellas buscan dónde protegerse, como quiera se esconden, pero de que se protegen, pues se protegen. Pero me gusta porque te digo que es el color de la plantita. Ahí donde ella se pone, ajá, es el color de esa plantita, como si no hubiera nacido de esa planta. Ya, pero a mí me da miedo, me da horror. Así que mejor quiero que la saque. Vamos a ver si avanza el tráfico. Ahorita le mostramos ahí el hospital. Vamos a ver aquí el hospital ahorita. Ya vamos a avanzar para que vean. Ya pusieron la luz verde. Luz verde. Miren, ahí está el hospital, tremendamente grande. Y está aquí como a 10 minutos de la casa, ¿verdad, Héctor? Uh-huh. Sí, como a 10. Pero aquí va a haber mucho trabajo en este hospital, mira. Aquí andan trabajando. 1, 2, 3, 4, y está, miren. 5 pisos, es parqueadero el de este lado, ¿no? Ahí está, miren, ahí está, ese es parqueaderos. Y aquí está el hospital, ese es el nombre, así se va a llamar el hospital. Y aquí está, bien grande y bien bonito que le está quedando. Y así está, en esta esquinita hicieron todo ese. Ya luego se los vamos a grabar más. Un día que pase por aquí, que me pare y que ya esté, para mostrarles cómo ellos en un ratito, en un lugar tan, tan montoso, tan lleno de árboles. Tiene bien poquito que lo empezaron. Sí, apenas. Sí, lo construyen aquí y ya cuando se ponen a hacer algo, bien rapidito, en un rato y ya está. Bien rápido lo hicieron y pues la verdad que está muy bien. Quién sabe, pero... Pues sí, familia, bueno, vamos a la tienda hispana y ahí luego le seguimos mostrando. Tal vez voy a ir a... Tengo al gallito que quiere ir a comprar algunas cositas más para seguir haciendo la caja para mandar para México. Así que tal vez de pronto les muestro cuando ande en las tiendas. Así que nos vemos más tardecito. Miren, aquí el trabajo del gallito. Aquí es donde trabaja el gallito. Ahí está Carmen. Están trabajando. Oh, pues ahí en el cuate está trabajando. Aquí andan trabajando. Oh, pues anda mi cuate trabajando ahí. Acordaba. Aquí les enseño mi trabajo, aquí ando trabajando en este lugarcito, bonito, bonito. Ay Dios, igual que le pusiera llantas una vez, ¿no? Una vez le puse a él ya tiene mucho, que vean tu trabajador. Pues aquí anda el Héctor trabajando en este lugar y aquí anda el cuate ahorita trabajando. Así le tocó trabajar. Y ahí están dinamitando, irán a los hoyitos esos, van a dinamitar. ¿Ahí? Ajá. ¿Y eso qué? ¿Van a hacer hoyos ahí? Ahí hacen hoyitos con aquellas máquinas que están hasta allá al fondo y les ponen dinamita y pum, blasting. Les truenan, allá están las piedras que botan, mira. ¡Hala, a poco! Sí, porque es pura piedra, no se puede escarbar. Allá están las piedras que botan. Oh, esas son, ya de eso, ya salió de eso. Ajá, de otros. Eso salió de la dinamita. ¿A poco? Uh-huh. ¿Y no botan por allá, por las casas que están allá? No. No botan lejos. No, les ponen esas llantas para que no vuelen por arriba. Oh, ahí mismo, entonces. Esas llantas que están. Oye, ¿esas son llantas, esas cositas esas de aquí? Ajá, son montones de llantas. Ahí anda el cuate, miren. Bueno, el cuate es que está haciendo cemento. Sí. Aquí están las piezas que ponemos nosotros. Miren, estas son de los bomberos, estas cosas amarillas. Es donde se conectan los bomberos para un incendio. Esta pipa negra. Esta tubería negra es la que conectamos para el agua, para los servicios del agua. Todo esto, esta verde es para el drenaje. Y así está el trabajo este aquí donde estoy trabajando ahorita. Este trabajo es nuevo. Se tiraron muchos árboles, todo eso para allá adentro. Para allá, para el lado de atrás. Y así, así está. Está grandísimo. Aquí van a ser como... Es una subdivisión de casas. Son como 200 casas más o menos en este lugar. Y así venimos a dar la vuelta aquí para que vean más o menos el trabajo que hago yo. Pues sí, ahí están las máquinas grandotas que usa el gallito, miren, maquinotas. La tubería, ahí está. Ajá, toda la tubería. Las pipas, tubos. Las pipas, ahí está toda la maquinaria de la compañía. Está grande aquí, ¿eh? Está bien, bien grande, miren. Ahí están las máquinas. Ahí andan trabajando una, miren. Ahí. Ahí andan corriendo una máquina. Ay. Se mueve muy feo. Se mueve muy feo porque está feo aquí. Pero bueno, ya nos vamos, familia. ¡Nos vemos! Y ahí están esas otras máquinas. Miren, qué grandotas. Oh my God, tan grandes. Esa máquina verde es la que muele la piedra que está saliendo de la dinamita. Así es, bueno, y aquí hay más, hay muchas.
Pero bueno, vámonos, gallito, vámonos. Ya nos vamos, nos vemos. Que anda el Burlington mirando las cositas. Miren qué bonitas cosas hay para decorar las casas. Muchas cosas. Hay de todo aquí. Colores y dibujos y de todo. Ay, miren qué bonita está esta. De la pareja. Bien bonito. Está bonito. Los elefantes. El becadito este. Estoy viendo las cortinas, miren, están bonitas. Miren, me gustan estas. Blanco con brillosito, pero también me gustan estas. Están muy bonitas. Y estas amarillitas están muy bonitas todas. Miren, estas blancas se mirarían así como se ven. Están bonitas. También está bonita esta, pero nada más hay de una. Nada más está una. Miren. Estas son lo que cuestan $30. Cuatro, pero trae cuatro cortinas. Dice. Sí, trae cuatro. Y estas, ¿cuáles estas? Esta sale a 20 y trae dos. Voy a seguirlas mirando. Las cobijas también aquí, miren, bien bonitas. Buscando cucharas. Vamos a ver las cucharas. Aquí a ver si encuentro cucharas. Aquí están. Aquí están las cucharas, creo. Creo. Un abrelatas. Cucharas. Muchas tazas, miren, para el cafecito. Voy a ver las sobrecamas, a ver a cómo están aquí. Y a ver si encuentro alguna que me guste. Porque miren, aquí sí hay bastantes. Había andado buscando ya en las tiendas y no había. Bien poquitas. Y miren aquí, hay muchas. Muchas para escoger, miren. Bastantes, todo eso. Todo ahí. Así que déjenlas, voy a ver por cuál me animo. Ahorita ya traigo aquí algunas cositas que he ido agarrando, miren. Uno para exprimir limones. Este que necesito para cuando quiero batir la sábila. Traigo uno de este, pero traigo dos. A ver por cuál color me decido. Está el azul y está el grisecito, miren. A ver cuál de los dos me llevo. Dejen, busco las sobrecamas. Te lo compro. Está bonito todo eso. Los adornos esos para las puertas. Las almohaditas para decorar allá adentro los sofás. Mira nada más cuánta cosa. Ay, yo no sabría ni a cuál irle de tanta cosa que hay. Hasta mono, mira.
perros. Mira, ni he visto estos perritos, mira. Ahora perros venados. Sí, ¿tú crees? Ahora resulta. Las almohadas de galletas. Ay, no, hay mucha cosa, la verdad que... No hay ni a qué irle, ¿verdad? Lo bueno es que no tengo que comprar nada, porque si no, tuviera que comprar... Más, aquí está el mago, ¿no? Oh, sí, está bien bonito. Estos también que se ponen en la puerta recargados, ¿te acuerdas? Sí, el hoy. Ajá. Sí. Los estos, ¿cómo se llaman? Estos que le ponen... Mira qué mozo está este. Me gusta este. Está bien bonito. Está hermoso ese, pero el tipo así, el monito y eso, pero... ¿Está pesado? Sí, pues sí, para sentarse está pesadito. Está pesado de abajo, ajá. Tienen algo. Sí, todos, mira esos, qué bonito. Mira, ese también está bonito, ¿sí ves? Uh-huh. Se me hace que este no se queda porque lo estaban recargando de allá. Oh, sí, sí se queda. Ahí están curiosos. Están bonitos. Todos los monitos estos están muy curiosos. Los adornitos esos. No necesito ahorita, tengo muchas cosas todavía. Así que vamos a seguir caminando aquí. Miren cuántas esperas, Héctor. Mira. Me gustaría cambiar, ¿verdad? Pero tengo muchas. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Esta? Oh, esa sí. Esa está bonita. Sí, está bien bonita. Oh, con las paredes, ¿verdad? Sí, es cierto. Está bien bonita. ¿Cómo sale la caja? Ya tengo como 3 años poniendo el mismo. Estaría bien cambiarlo. Ay, si el precio lo tienen ahí. $16.99. No está tan cara. También está en este, rosita. Están bonitos. Pero mira, ¿cómo? Tremendo botote. Y estos, mira. Sí. Este está en $39.99. Pero miren, está grandísimo. ¿Está lo doble que es esto? Bueno, ahí dice cuántas trae. Este trae 100 y este trae 50. Es lo doble. Y este está en, yo creo, 25. Sí, porque está grande el árbol. Y no hay azules en ese grande. Están bien hermosas las esferas. Tal vez para el año cambiamos de decoración. Ahorita yo creo con lo que tenemos. Vamos a ver cómo queda. Hay aquí en pequeñas también. Está muy bonito. Muy bonito todo para decorar. Todo, todo. Muy bonito. No hay ni a qué irle, le digo muchas cosas. Vamos a seguir viendo aquí la ropa. Ya no venimos a otra tienda. La Michaels. También tiene muchas cosas. Mira, aquí lo que me gusta es que tiene para uno mismo hacer sus propios. Pero qué hermoso, miren. Tienen coronas a reventar. Decoraciones. También hubiéramos ido por allá, ¿verdad? A grabar todo. Pero aquí hay muchas cosas. Pero sí me gusta esta tienda porque ahorita, yo creo que aquí, sí, aquí la vas a encontrar. Mira, por ejemplo, aquí hay grises, ¿sí ves? Gris clarito. El gallito anda en busca de unas playeritas. Ya luego les contamos qué es el plan del gallito. Pero aquí anda el gallito, miren. Ahí anda, con la camisa de siempre, sorry, pero a él le encanta esa camisa. No se preocupen porque siempre lo vean con ella, pero le encanta, le encanta. Dice que está muy suave y que está muy cómoda, así que no lo vayan a criticar. Estamos igual y yo también siempre ando con las mismas. Como dicen por ahí, con la misma ropa anda, compadre. Pero bueno, mientras ande muy bien a gusto y limpios, lo más importante es andar bien limpiecitos, eso sí, bien limpios. Ok, vamos a ver las playeritas. Mucha playera aquí. Muchos tipos, muchas tallas, muchos colores. Pues aquí hay para que escojas, ¿eh? Pues sí, es lo que yo te dije, ¿no? Pero están a 10. Depende, ¿no? ¿Todas? A 12, hay unas a 12 acá. Hay de a 12 allá, yo creo que son más buenas las telas. Mira, el gris, ¿sí ves? Las azules. Sí, a ver, bonito ese color con el rojo, Héctor. Mira. Azul es para la mugre, ¿no? Oh, eso sí. Bueno, vamos a seguir mirando aquí. Déjenle, voy a grabar un poquito aquí las cositas, miren. Hoy se trata de tiendas, ¿ok? No se me vayan a aburrir. Solo quiero mostrarles cositas diferentes que
A veces uno no es... Yo a mí me da mucha flojera andar viniendo a las tiendas. Así que cuando vengo, vengo a lo que vengo y para afuera. Pero miren, ahorita les voy a mostrar un poquito aquí de todo lo que hay. Miren, qué bonito todos los arreglos aquí para decorar una hora de Navidad. Para Christmas. Muy bonito. Todo está bonito. Miren, muchas cosas diferentes, muchas... Miren las de pino aquí, yo allá las quemo y miren aquí ellos cómo las hacen y yo quemándolas. Y aquí tienen de muchos tipos. La canela huele bien rico. Ay, que huele rico esto. No sé qué le ponen, pero huele bien rico. Miren estas. Ay, 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 qué rico huele. Bien sabroso que huele. Miren, aquí hay para los que les gusta hacer sus ramitos, para sus mesas. Muchas cosas. Aquí hay otro pasillo con más decoraciones, puro navideño. Aquí, pinos. Y para colgarles a los pinos, miren. Mucha variedad, qué hermoso. Miren, qué bonito. Miren, le voy a mostrar más lento ahorita, ¿ok? Miren, desde aquí. Esas decoraciones bien bonitas. De todo, ¿sí ven? Aparte, todo lo que hay ahí en los sartencitos también son decoraciones. Muchas cosas, miren. Muchas cosas bonitas. Ahí está. Esto es lo que les voy a mostrar ahora para que vean ustedes, por si alguien tiene tiendas de estas cercas y quieren decoraciones diferentes. Aquí, miren. Aquí las pueden encontrar. Muy bonitas. Muchos diferentes, miren este. Qué curioso. Pues sí, aquí hay de todo. Para los que les gustan cosas diferentes, miren. Este es uno. Y aquí la dona, miren. Una donita. En forma de esfera. Así. Qué bonitas. Muy bonito todo. Una nieve, una ice cream, miren, la nieve. Mira, Héctor, cuántas cositas. ¿Ya encontraste? ¿Qué talla agarraste? XL, en esta XL, porque esta se hace chiquita, esta tela. Y esta la agarré en L, pero esta sí es suave. Es ¿De las de A10? Ajá, de las de A10. ¿Y por qué lleva negra? ¿No te van a calorizar mucho? No, está bien. ¿Está bien? Sí. Ok. Te estoy enseñando cuántas diferentes cosas. Mira, mira, hasta un gallito hay aquí. ¡Mira! Está bonito. Mira, qué bueno. Agárralo de la cinta. De tu... Aquí hay otro. Mira, qué bonito. Ah, está bien bonito esto. Pero se les hizo mal porque le pusieron la cola muy pesada. Para colgarlos del pino, ¿no? Sí, es lo que les digo, que todo esto es para colgarle al arbolito, que hay muchas, muchas cosas diferentes. Mira, las que les gustan las nieves, las donas, mira las donas. Las donas. El carrito, mira. Mira el carrito. Mira. Y aquí las que les gusta maquillarse mucho, miren, aquí hay también. Todo hay, todo, todo, todo. Todo para todos los gustos de cada quien. Bien hermoso, eso sí. Y para acá, miren, las... Ay, esto, mira cuánta cosa. Ay, Dios mío, miren cuánta... Yo creo que no había venido a ver todo esto, Héctor. Mira. Demasiado. Qué bonito. Pásalo para grabarte un poquito ahí, bien. Miren, se ve bonito esto. Ya se ve como si fuera una cortina. Es que se ve como si fuera una cortina todos estos arreglos. Ropa de Santa Claus, miren, los calzones, los pantalones, las calcetas, el gorrito, la camisa. Todo esto es para Santa Claus, miren. Pero tan curioso los calzones, miren. Miren. Está muy curioso. Está chistoso, ¿no? Como Santa Claus y Snow. Ay, no, cuánta cosa bonita. Mira. Yo creo que nunca había venido a ver esto yo. Mira esto, qué bonito está. Y esta, mira. Mira, parecen piedritas. Está bonito todo esto. Mira esta. Dulces. Ay,
qué rico. Pero no son nada. Bueno, pues no. Ay, no, mira qué bonito. Ya no los hubiéramos comido. Mira. Se antoja como... Se antoja como morderle. ¿Están dulces? Ay, a lo mejor son dulces en verdad. Mira estos, mira. Ah, esta se les hizo nudo, mira. Se les enredó aquí y así la colgaron, pero... Ay, cuántas cosas curiosas. Mira los bastoncitos. Pues sí, está muy bonito todo esto. Mira, los regalos. Estos sí los había visto. Yo compré de estos, ¿te acuerdas? Ajá, unos blancos. Qué bonitos. De estos compré y así, pero nunca había visto todo eso. Y acá hay más, mira. De pino. Le digo yo que nosotros quemamos todas las estas y mira ellos lo que hacen con ellas. Uh-huh. Y hay un pino en la casa que las da bien grandes. ¿Te acuerdas? Da bien, bien grandes las piñitas. Y mira ellos cómo decoran con ellos. Mira aquí cuánto, mira. Cuánto para ellos. Para escoger de lo que quiera, por eso mismo no puedes escoger un movimiento por tanta cosa que hay. Mira este qué bonito. Vamos a ver los jabones, ¿no? Bueno, vinimos a comprar jabones y ya nos desviamos de lo que estábamos haciendo. Ya nos desviamos de lo que veníamos, pero vamos a ver los jabones porque la Mari dice que quiere hacer unos jabones, entonces... Ahorita van a ver dónde lo... Aquí en Mike, pues aquí es donde siempre lo compras, ¿eh? ¿No? Sí, ya no tengo jabones para bajar, ya tengo tiempo. Mira qué bonito. Mira qué hermoso todo eso. Todo esto está bien bonito. Y allá, mira. Muchas cosas. Mira las botas. ¿Qué es florero o qué? No. No es florero. Yo creo que la bola está acá en esta línea, ¿eh? Aquí hay de todo para hacer unos propios adornos decorativos. Muchas cosas. Velas. Porque aquí se quedó también. Yo antes los agarraba allá. Después me los salieron por aquí. Ahorita me hacen. No. Ahí está, mira. Los cambian a cada rato. No, nunca los encuentran en el mismo lugar. ¿Ves? Ahora está en otro lado y estaba la. ¿Sí es o no es? Sí. Aquí está. Este es el que yo siempre compro. Está en 40, ha subido mucho. Sí, en 20 danas lo llegaste a agarrar. Voy a llegar a $19. ¿Quieres que me lo lleve? Vamos a chequear en línea a ver en cuánto está, porque sí, está un poquito ya más caro. Y aquí venden los aromas, creo que también son esos, ¿eh? ¿No? Los aromas estos. Sí, venden todo. Colores, aromas. Hay muchas cositas aquí. Ahí voy. ¿Qué son estos? Como peach mango, dice. ¿Qué es en la marca? ¿Qué es una fragancia? Es el aroma, para sí, que huela a coco, a mango, a menta, a cherry, vainilla, miel, lavanda. Aquí hay para hacer las velas, Héctor. Esta es la cera, para que uno la derrita y puedas hacer tus velas. Venden lo que son las mechas. Venden también las aromas, los fieritos que se les pone, mechas largas para si quieres hacerlas más grandes, o si quieres hacer velitas chiquitas de aromas, te venden en figuras los estos y los olores, las aromas. Hay muchas cositas aquí, sí. Que para que tú lo hagas tú los mismo. Frasquitos, mira, para que esas de las mechas largas, ya tú le pones la aroma que tú quieras. Día dominguito, sorprendiendo a doña Mari en la cocina otra vez. Otra vez en la cocina, no te sorprendí, Ana. Dejen quitar este bote de basurita de aquí porque estoy viendo como que hace estorbito. Pero el día de hoy, miren, todavía estamos comiendo caldito de ayer del recalentado. Bueno, el día de hoy estamos comiendo caldito del recalentado. Miren, ayer la Mari hizo este caldito, quedó pero bien sabroso. Trae ejote, zanahorias, elote y repollo.
y carne de res, un poquito de huesitos de carne de res, que no es carne, son huesitos. Pero un señor nos dio la receta allá también que le pongamos este. ¿Cómo se llama, nena? Bueno, conocen por malanga, hay muchos nombres. Bueno, dice que se llama malanga. Este es como una papa que viene de Cuba. Después se los vamos a enseñar ya con más detalles, ¿verdad? Ahorita nada más lo compramos nosotros porque encontramos a ese señor de Cuba y nos dijo que está muy bueno. Entonces lo compramos para calarlo. Y aquí traemos a la Mari el día de hoy. Se decidió doña Mari a hacer unas gorditas. ¿Qué? Las tenemos por este lado ya preparando todo. Tiene su agüita, ¿ya la herviste esa? Ya está hervida. Bueno, ya está hervida, son ramitas de... tomatillo. De tomatillo y poquito tomatillo y más tomatillo allá. Eso los conté ayer. Y, pero lo esencial de las gorditas, ya saben, son los huevitos cocidos. Que se usa la bolita amarilla para el huevo, para las gorditas. Para las y lo blanquito, pues ya se lo come uno bien sabroso, ¿verdad? Comidita rica. Con una salsita. Y así es, familia hermosa, que el día de hoy nos despertamos bien tempranito pensando en preparar estas gorditas. En unos momentos más van a mirar a mi hermana Simona también que arriba aquí a la cocina para seguir haciendo unas ricas gorditas con doña Mari. Buenos días, familia. Miren, yo aquí ya agarré todas las caloritas que son para las gorditas, es lo que vamos a usar ahorita que vengan las cosas. Estos son los que usamos para hacer las gorditas. Y aquí cocí los tomatillos, ahí cocí los huevos. Y pues ya lavé todo. Entonces nos echamos un cafecito. Ahorita voy a desocupar ahí. Mientras tanto estoy pelando los huevos, avanzando para ahorita que llegue el racimo, ya está listo. También trajimos unos camotes ayer de ahí donde los chinos. Hoy recomendados, son camotes blancos esos, quedan y son blancos de afuera y moraditos de adentro, están bien bien sabrosos esos. Para las personas que no los han probado, la verdad, quieren un saborcito de México, 100% recomendables estos camotitos, son bien sabrosos. Blancos, pero aquí le corté ayer un pedazo, ¿verdad? Pero les voy a mostrar para que vean cómo están por dentro y están deliciosos. ¿Saben? Esto es lo bueno de este camote, que no necesita azúcar. Nosotros solo lo metemos ahí en el horno de la estufa y solito se endulza. Así es. Trajimos unos mangos verdes bien ricos. Ayer hizo el Héctor uno bien peladito y con chilito. Trajo el Héctor unos cocos, unas tunas de estas moraditas que ayer hice un agua fresca. Estaban riquísimas con estas tunas. Bien sabrosas. Y agarró una papaya. Está bien linda la papaya, miren. Ya necesita pelada porque ya está muy, muy madura. Mira, ¿saben? Que esta papayita la agarré porque me acordé de las de México. Me acordé, allá son las papayas, sí, son bien chiquitas, delgaditas. Y nada más les quita uno la cascarita de encima y se las come. Está bien madurita. Así es. Y así es que se me antojó, la verdad. Bueno, pero aquí vamos a seguir esperando a mi hermana para empezar a hacer las gorditas. Ahí les vamos a ir mostrando poco a poquito cómo van a quedar. Y al final, ¿cómo nos quedaron? ¿Cómo vienes? Ay, ¿cómo vienes? Tírala, tírala, ahora gallo, ahora. Ya llegó mi hermana tarde, pero segura, aquí está, Irán, ya están preparando las gorditas, ¿verdad? Miren, estoy comiendo caldo, ya bien rico. Mamacita. Ahorita estoy aquí moviendo las gorditas de los huevitos. Y los huevitos. Ya voy. A ver, pero ya está porque aquí andamos haciendo las gorditas. Miren, vamos a ponerle una barra de queso Filadelfia. Este queso lo usaba mi suegra, no exactamente este, pero de este le echaba las gorditas ella. Parecido, ¿verdad? Parecido. Aquí ya le pusimos los huevos, le pusimos... viene siendo un kilo de masa, creo. Viene siendo un kilo de masa y le pusimos 10 bolitas, o sea, las 10 yemas de huevo. Y vamos a ponerle ahorita la barra de queso. Y le voy a poner la canela en polvo. Voy a poner la canela en polvo. ¿Lo puedes? Ahí tiene su lado. Sí. Canela, y ahorita nos fueron a traer azúcar porque resulta que yo no tenía azúcar, se me olvidó. Me acuerdo cuando mi mamá hacía las gorditas. Ajá. Esto comíamos. Es lo que me estaba diciendo ahorita Néstor. Que nada más cuando hacía las gorditas, les hacían una salsa de mocajete y con frijoles y eso era la comida.
No, y nos gustaba que hicieran las gordas porque había algo de eso. Harta clara de huevo. ¿Ya, Peluchi? ¿Ya? Harta clara de huevo. No te lo vayas a comer. Ya le puse azúcar, ya le puse manteca de esta que tenemos aquí guardada. Y ahorita le vamos a poner el agua de tomate. Pero primero la voy a probar que esté bien buena de azúcar. Ahí está el agua de tomate, miren. Fresquecito que corté allá en mi huerto. Tuve que cambiar de sartén porque ya lo ocupo allá. Ya con lo que no, y para moverla más fácil ahí, ¿no? Con el azúcar y todo ya no cabe, ¿verdad? Ya no cabe. ¿Y esa manteca es la de puerco, no? Sí, es de cuando hicimos unas canetas de puerco y ahí la he guardado. Y está bien blanca. Sí, y bien rica. Con esa hice las toquenes. Y acá tenemos la pareja ideal. Comiendo toqueres calientitas. Puro come y come. Por eso nos está creciendo la panza. Por eso, mero. Aquí va quedando ya la masa con la manteca. Miren cómo se ve. Ya aquí ya es pura manteca. Aquí queda ya con la manteca la masa casi junta. Ahorita le voy a agregar ya el agua porque ya se junta, miren. Ya se funde aquí con la manteca. Entonces vamos a poner el agua ya para acabarla de poner más suave. Pero necesita mucha batida para que sea como chiclosa. No, ya tiene que ser chiclosa. Suave. Suavecita. Se muere porque es que cuando se calienta se derrite. Mari, está bien buena. Sí, está buena. Ya con esa agua no necesita. La manteca no le dan sabor. Decía Patoño, todo con azúcar está bueno. Está bueno, eso sí. Ya van a ver, prende mi galón. Desprendí el galón para que se caliente. El otro día me estaba acordando de Patoño. Porque le digo a Juan, no me acuerdo por qué me iba a acordar de él, pero le digo que a él le gustaba tanto el azúcar. Que se caliente. Y él decía que todo con azúcar estaba bueno. O los taquitos con Betoño, con sal, bien bueno, también luego decía. No, pero Mari se hacía los taquitos de azúcar, por calientita la tortilla. Ay, y no. Hacía el caminito de azúcar. Ay, Dios mío. Era bien azucarero. Ya las primeras gorditas, vamos a ver qué tal quedan. Aquí sacamos la primera charolita, miren. Ellos están esperando eso, porque me dijo el güey ese. La primera charolita de gordita, miren qué bonitas salieron. Bien doraditas. Vamos a ver si ahorita en un ratito se enfrían y las despego porque están pegadas, están calientes, digo. Vamos a esperar un rato. Un buen sabor. ¿Cómo quedaron estos? No, están súper buenas. Bien porositas, ¿verdad? No, es chulada, mira. Se desboronan de porositas que quedaron. No, están muy sabrosas, Ana. Te va a caer, ponte la mano abajo. Mira. Ponte la mano abajo. Ya nos acabamos como la primera hoja. Sí, están como un tipo polvoroncito. Están bien polvorosas. Bien buenas. Miren las gorditas. Ahí están quedando. Ya sacamos ya casi las últimas. Miren. Aquí tenemos ya ese sartencito bien lleno. Vean qué bonitas. Y quedaron bien sabrosas. Muy, muy sabrosas, de verdad. Miren. Así están. Y están bien porositas. No quiero ni casi ni agarrarlas porque miren. Miren. Bien porositas que están. La última ya. Miren. Aquí está una de las que ya despegué. De la bolita que quité. Miren qué hermosa está. Y están bien ricas. Miren, bien doraditas. De aquí de este lado, vean. Así están, bien sabrosas. Y aquí andamos. Bien sabrosas. Bien sabrosas que nos quedaron las gorditas. Y aquí quedaron ya las gorditas. Ay, aquí quedaron, miren. Bien sabrosas. Ya terminamos.